acabamos de venir con los corderitos de Sacramenia. Nosotros somos distribuidores cárnicos de lechazo churro. En Sacramenia tenemos nuestro propio matadero. Y bueno, pues como habéis visto, el lechal acaba de venir. Venimos dos veces por semana a traer el género aquí a nuestro restaurante. Y ahora, si queréis, pues veis el proceso de cómo hacemos el lechazo al horno, aquí en nuestra casa. Bueno, pues vamos a proceder a destazar uno de los lechales que acabamos de traer de Sacramenia. Y aquí queda el corderito ya partido por la mitad. Esto es el destace del lechazo. Lo hacemos a partir en cuatro cuartos para meterle en la cazuela y ya introducirles dentro del horno. Delantero, cuarto trasero. Pues vamos a proceder con el asado del lechazo. Lo primero que hacemos es echar un poquito de agua dentro de la tartera. Vais a ver que lo único que lleva es agua, un poquito de sal y un poquito de manteca. O sea que esto no tiene más truco que la materia prima, que es lo más importante. Colocamos el corderito. Y esto lo ponemos así. Ahora ponemos un poquito de sal. Y terminamos con un poquito de manteca. La manteca es un distribuidor de calor, aparte que lo que hace es protegerle un poquito a la carne y también lo da un poquito de sabor. Esta manteca la traemos también de allí, de Sacramenia, que la hacemos nosotros mismos. Y con esto ya lo único que falta es meterlo al horno. Venga, pues procedemos a introducirlo en el horno. Bueno, pues estamos introduciendo el corderito dentro del horno, el cual previamente se ha calentado a unos 180-190 grados. Ahora mismo está en torno a 150 grados. Nosotros asamos con poquito calor y más tiempo. La duración es aproximadamente de 3 horas y media. Hay veces que hasta 4 horas tarda en asar el corderito. Usamos leña de encina y sarmiento para precalentarlo. Y ahora solo queda esperar a que se vaya asando el corderito. Ahora el cordero aproximadamente está unas 2 horas y media, luego procedemos a darle la vuelta y en una hora siguiente pues estaría terminado. Y ahora en breve pues seguimos explicando el proceso de nuestro asado de lechazo. Vamos allá. Bueno, pues vamos a ver. Llevan ya 2 horas y media en el horno los cuartos. Y ahora procedemos a darle la vuelta. Esto lo damos la vuelta y al delantero. Y hacemos como antes, añadimos un poquito de sal. La medida de la sal, nosotros como lo hacemos todos los días, pues ya la tenemos cogida con la, bueno, pues con la mano la medida, pero bueno, es un poquito al gusto. Y añadimos otro poquito más de agua. El agua se evapora con el calor. Pues otro poquito más de agua.
Y esto, otra vez de vuelta al horno. Uno y otro por ahí. Bueno, pues esto es un cuartito delantero que ya está terminado para llevar a la mesa y poderlo degustar. Tiene una pinta extraordinaria. Venga, vamos con ello. Uno por ahí. Y vamos a sacar alguno más. Y un cuarto más. En este caso, trasero. Los dos terminados. Están perfectos para llevar a la mesa. Pues después de casi 4 horas en un horno de leña, llega el momento de la mesa. En la mesa le trinchamos, como hemos dicho, son corderos de calidad, con el sello de la IGP, todos seleccionados y todos. Si el cordero está en su punto y es de calidad, con una cuchara y un tenedor, simplemente se deshace y sale solo. Fíjense. Sale toda la carne del hueso, se separa perfectamente y es cuando el cordero está en su punto. Este es el cordero trasero. Javi, por favor. Y procedemos al otro. Las costillitas. Tierno, crujiente, blanco. Es el momento de degustarle. Buen provecho. Señora. A cualquier hora, por la mañana, por la tarde, una puerta. Que aproveche. Todo esto que han visto tiene que ser siempre previa reserva. Nos pueden encontrar en Segovia, en la avenida Padre Claret número 16, al lado del acueducto. Esta es nuestra tarjeta y el teléfono. Y nada más, simplemente recordarles que son corderos todos seleccionados de la zona de Sacramenia, como hemos dicho ya con la IGP. Son corderos de 3 semanas que pesan alrededor de 5 kilos, 5 kilos y medio, no pesan más, solo han tomado leche. Vamos. Aquí estamos y aquí tiene su casa. Bueno, pues ahí está. Y para que la experiencia sea completa, una copita de vino y una ensalada y un magnífico asado como este. Y salud para todos. Salud.